libre el camino para ir por esa pelota. Queda suelto servicio. Cuidado México. Ataca Suecia. Es un ataque antigripal. Flufin llega a fondo. Mete centro. Remate. Y el Bebo contra remate. Gol. Se fue al ataque, nunca había regresado Edson Álvarez, estaba abierto el callejón de la derecha, aprovecharon por ese lado, vino servicio, el pase le salió raro, pero la logra aprovechar a Gustafsson para sacar un rebote potente, la topa todavía el Bebo Ochoa, pero lleva mucha potencia el rebate y la pelota termina en el fondo para el PRI, el 1-0 está ganando Suecia. Internacional Tillman te presenta Brava. Nos preparamos entonces para el servicio. Le bajamos un cachitito. Willy va a venir el servicio. La autorización del árbitro. Desde el fondo por parte del aficionado Tigo Sport de Suecia. Se la está celebrando. Su equipo puede quedar de esta manera. Y entonces ya le basta a la selección nacional de Alemania ganar 1-0 para que la selección nacional de México quede fuera. Vino remate la pelota al fondo. Gol. Gol. Suecia. Gol. Claro. Grönqvist para pegarle desde el punto penal. Lo hizo de pierna derecha. Fui lo vemos, pero la pelota va fuerte. Con la fuerza de adhesivos y repellos. Pegazo muy pegadito a la portería. Y en el rebate de pierna derecha, muy pegado al poste. No llega al Bebo. La pelota está en el fondo. Suecia está sumando 6 puntos y con este resultado está clasificando totalmente y limpiamente primero de su grupo. Comenta el Internacional Tillman, lo presenta Brava. Brava es más que una cerveza, porque está elaborada por un equipo de cracks. ¡Gol! ¡Claro! Saque de manos Coca-Cola desde derecha, metieron centro y con la mano la termina metiendo Edson Álvarez al fondo de su propio arco y venciendo a su propio arquero para 3-0. Este es desconocido para la selección nacional de México. Se recuerda 1958, la misma dosis. Bueno, lo comenta el Internacional Tillman, lo presenta Brava.